artista y del rey. Era justo al frente del Louvre, del Palacio del Louvre. Y antes de que se fueran a Versalles, el 14, recién en el siglo XVI, XVII, trasladó a la corte de Versalles, pero si no, siempre estuvo en el Louvre, en el centro de París. Claro. Y entonces la parroquia real era Saint-Germain-d'Auxerrois.